Escuché que el Saga está en el puerto. Así que Nick y yo saldremos a visitar a nuestro amigo Scott Badger. Los tripulantes del Northwestern, Jake Anderson y Nick Mavar, escuchan los rumores que hay en el pueblo. No hemos escuchado cosas muy buenas sobre Scott, así que estamos preocupados. No sé si fue por un par de tragos. No parecía ser el mismo. Y no sabemos si estaba con Elliot. Es una buena persona. Solo comete muchos errores. Sé que Elliot es un niño, pero no me importa. Scott pescaba conmigo en Bristol Bay. Ha estado sobrio durante 4 o 5 años. Y mantenerse así debería ser más fácil aquí. Pero nos preocupa. Veamos qué está pasando. Todos merecen una oportunidad, incluso 100 oportunidades. ¡Hola, cab... Me dijeron que vendrías. Vaya, hueles bien, ¿eh? Sí, es verdad, te ves terrible. ¿Estabas abajo? Sí. Hay una pregunta que queremos hacer. Sí. Ay. ¿Te gusta estar aquí? ¿Estás feliz con tu decisión? Sí. Cállate. Sí, de verdad, no estoy. ¿Qué? No lo sé, dímelo tú. De verdad, no te rías, no te ves muy serio. Lo sé. ¿Estás sobrio? Sí, por supuesto. Me dijiste que no. No del todo, pero todo está bien, ya te lo dije. Y eso me molesta. Es cierto, sí. ¿Estás sobrio? No, un poco. ¿Un poco? Bien, pero eso... Cuando nos fuimos estabas muy bien. Para, déjalo solo. Termina con esto de una buena vez. Lo sé. ¿Está bien? Les digo algo, me agrada este tipo. Sé que te agrada. Me agrada. Me agrada muchísimo. Así es. ¿Recuerdas cuando tuvimos que hablar sobre esto? Sí, estos tipos son como mi familia, amigo. Y su papá es... ¡Supéralo! Gracias por la visita. Gracias. ¿Cómo estás, hermano? ¿Crees que puedes dirigir un barco de centollas, eh? Sí, claro, sí, sí. ¿Cómo estás, amigo? Aquí, tranquilo. Cuídalo mucho. Yo cuido a todo el mundo. Es verdad. Siempre. Los cuido, sí. ¿Quieres ir arriba? ¿Una carrera? Claro que sí. Este lugar es increíble. Es mi centro de comandos. Esta es la mía más ordenada que he visto. Podría dirigir todo esto ahora mismo. Te dije que vinieras aquí. Pero dijiste, no, me quedaré con Zeke. Ah, no me jodas. Vine aquí a saber cómo estabas, amigo. Hay unos putos rumores, ¿sabes? A la gente le gusta hablar. Sí. Y si vienes aquí, dirán que eres un proveedor de drogas. Eso es lo que va a pasar. Pero... si sigues yendo a esas jodidas fiestas, Bueno, no lo sé. Las cosas están mucho mejor ahora. Viene y se va. Igual a veces siento angustia. No importa un No me gusta que la gente diga eso es todo. Tú has pasado por muchas cosas en tu vida. Has tenido que superar mucha mierda. Realmente creo que estás avanzando y te estás superando, viejo, de verdad. Yo nunca hablo de los demás. Por eso siempre sigo caminando y subo mi barco y déjenme en paz. ¿Qué Entonces no quiero darte más siempre problemas, Siempre serás amigo. Bienvenido aquí. Es bueno saberlo. Siempre has sido bueno conmigo y hasta fuimos a la escuela juntos. Eso es lo que me complica. Porque veo a un líder, ¿entiendes? Como esa vez cuando queríamos ser unos putos bomberos. El juego, sí, eso sí que fue divertido. Yo solo observaba, amigo. Trataba de saber cómo funcionaba todo. Pero al final fue muy divertido. Éramos tú y yo, viejo. ¿Recuerdas ese tipo que no dejaba de tratar de apagar una llama? Tú fuiste a ayudarlo y yo estaba en la radio. Oh, hermano, fue una locura. Y me dijiste, este es el fuego más grande que he visto, pero amigo, sé que lo vamos a apagar. Me divertí mucho, lo haría de nuevo. Ser bombero por un tiempo fue divertido. Lo peor de todo es que la llama fue culpa mía cuando estábamos en el bosque. Se suponía que debías hacerlo cada cuánto, 3 años o solo cada 2 años. 5 años. ¿Cada 5? Para la puta renovación, qué fastidio. Wow. Sí, cuídate, hermano. Fue bueno verte, amigo. Bien, cuídate, hazme caso.
listos a prepararse. ¡Nos vemos! ¡Cuídense mucho! ¡Adiós, nos vemos! ¡Adiós! Todo lo que quiere está a su alcance. Tiene el mundo a sus pies, pero lentamente se le escapa y no se da cuenta. Podría ver que le pasará algo malo.